Todo, a ver. Coño, ¿por qué no pego un pastel? Porque tengo una restaurante. Coño. Total. Esto es muy fácil, Andrés. ¿Vale? Ya, pero yo lo que no entiendo son los de Z ya, que no hacen. Pero tú Me te has pone leído el Z tema o o. algo. Sí, está leyendo. Que me he leído los de la mina de oro. Thompson. Ay, qué chulo. Me encanta. Bueno, a ver. Un átomo tiene dos números más importantes que ninguno, que es el número atómico y el número másico. ¿Vale? El número atómico es el número de protones que tiene. Y el número másico es el número de Eso protones. es el bohr. Es que me he Espera, perdido. que es lo mismo, acabas de decir en el Z el No. número de protones. Y aquí en el número másico, número de protones más número de neutrones. Eso es el bohr. ¿Por Lo qué di. bohr? Skateboard, skateboard, tío. ¿Cómo se traduce skateboard? Pues patinaje en Patinaje. línea. Como un monopatín. Monopatín, monopatín. Pero que voy a escribir aquí. Patinar. ¿Sabe, sabe jugar? ¿Sabes patinar? ¿Sabes patinar? No. Bueno. Aquí pone. Entonces. Can you? Puedes tú o sabes tú, es lo mismo. Entonces, este átomo. Bueno, y otra cosa que tienes que saber aquí. Que es. Porque lo vi. No. Que si el átomo es neutro, el número de protones es igual al número de electrones. Yo pongo P, E y N, ¿vale? Protones, electrones, neutrones. Si es neutro, el número de protones es igual al número de electrones. Pero aquí hay átomos que no son neutros. Por ejemplo, este es neutro, este es fácil. El número de protones es el mismo que el número de electrones. Como el número de protones es el número atómico, Z tiene que ser 5, ¿vale? Igual que el número de electrones, porque es un átomo neutro, no tiene carga. Los protones tienen carga positiva, que no te lo he dicho. Los electrones tienen carga negativa. Y los neutrones no tienen carga. Luego, como el número másico es el número de protones más el número de neutrones, si resto 11 menos 5 me da el número de neutrones, que son Es 6. ¿Vale? les. Vamos a. Let's go, vámonos. Let's play football, vamos a jugar fútbol. Este es fácil, ¿no? Sí. Vale. Ahora, este no nos da la carga. ¿Qué? Que al revés, ¿no? Ah, espera. Si tiene 5 neutrones y tiene de número másico 11, tiene que tener 6 protones, ¿sí o no? Porque 6 más 5 da 11. Y entonces, como tiene 6 protones y 6 electrones, es neutro. Y la carga es 0. ¿Vale? Este tiene 5 protones y 6 neutrones. 5 más 6, 11. Que es el número másico. ¿Vale? Se llama número másico porque es la masa total. Porque los electrones pesan tan poco, tan poco, tan poco, no. Dime una cosa. Pero tiene carga Dime. nueva. ¿Cómo se escribe? Ahora. 120 y 100 milésimas. ¿Eh? 120 y 100 milésimas. ¿Qué? Ya, eso es. 0,012, ¿no? ¿Qué? 0,012, ¿no? 0,12. A ver, aquí tiene carga menos 2. Eso quiere decir que hay 2 electrones más que protones. Como hay 5 protones, tiene que haber 7 electrones. 5 menos 7 menos 2. Este me lo dan todo eso ya. ¿Eh? Esto está mal. Esto no puede ser. No, está así. Esto está mal. 11 no puede ser. O sea, el número de protones no puede ser mayor que el número de protones más neutrones. Vamos a. Let's play, vamos a jugar. Let's, lo que sea, let's play, vamos a jugar. Let's do it, vamos a hacerlo. Run.
Lo primero que te he dicho. No, tú metes 0,02. Ya está. Que como estoy viejo. Bueno. A ver. Carga 3 positiva. Tiene 8 electrones. Entonces, ¿cuántos protones tiene que tener? 11. Porque 11 menos 8 es 3. ¿Vale? Y ahora, el número de neutrones, pues tiene que tener 20 menos 11. Porque 11 más este número tiene que dar 20, 9. Dice, ¿cuáles pertenecen al mismo elemento químico? Pertenecen al mismo elemento químico si tienen el mismo número de protones. ¿Vale? Estas tres, no, estas dos. El B y el D. El B y el D son el mismo elemento químico porque tienen el mismo número de protones. Muy bien. Vale. Entonces, dice, ¿cuáles son isótopos? Estos no, estos son el mismo. Tienen el mismo número de protones, número de neutrones, no son isótopos. No. Luego, ¿cuáles son aniones? Uy. A ver. Dice, ¿cuáles son aniones? Los que tienen carga negativa. ¿Cuáles representan especies imposibles? Esta imposible. ¿Ya está? Otro.